Eso, en esta hora de la noche, vamos a seguir, hermano. Gloria a Dios, pueden ponerse sobre su pie, hermano Adonis. Hermana, gloria sea el nombre de Dios, Karina. También, hermanos, reverencias a Dios, también se pueden parar sobre sus pies. Amén. En esta hora de la noche, vamos a dar inicio, hermano, a través de, amén, de estos estatutos, hermano, de esas ordenanzas, amén, que Dios, amén, que nos ha dado. Así que Dios bendiga, amén, la vida de cada uno de ustedes y la vida de mi hermano Adonis y también mi hermana, amén, Karina Murillo. Bueno, dice aquí, hermanos, amén, estas palabras que están escritas aquí bajo las ordenanzas del Dios de la gloria. Dice así, hermanos, en primer punto, oiga bien, estamos reunidos, dice. Oiga, en la presencia de Dios y de estos testigos para solemnizar, oiga, ante el Todopoderoso, el matrimonio que este hombre y esta mujer ya celebraron ante las autoridades civiles. ¿Verdad que ya se casaron ahí? Bueno, regale un fuerte aplauso al Señor. Y dice, y el matrimonio, oiga, es un estado honroso que Dios instituyó y que se santificó, oiga bien, por toda la presencia de nuestro Dios en las bodas de Caná de Galilea. Y la Biblia dice que es honroso, oiga bien, hermanos, en todo, dice, el matrimonio, y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Mire qué sagrado que es, hermano. Y yo no sé si ustedes están entendiendo, hermano, lo que está diciendo acá. El tercer punto. El matrimonio debe contrarse con reverencia en el temor de Dios, considerando los fines para que se ordenó, es decir, para el compañerismo y el apoyo y el consuelo que los esposos deben tribuir, se juramenta mientras, oiga bien, que viva. Regale un fuerte aplauso a Dios, hermano. O sea, este acto es un juramento, hermanos, para estos dos, amén, mientras que ellos vivan. ¿Están aquí, hermano? Miren, están grabando todo, grábenlo bien. Gloria sea el nombre del Señor, para que no haya excusa en aquel día. Y el matrimonio se ordenó para continuar la sagrada institución de la familia, para que los hijos sean, que dice, para los hijos que son herencia del Señor, se críen en piedad y en rectitud en el matrimonio, contribuye también al bienestar de la sociedad y transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad, la verdad de generación en generación. Regale un fuerte aplauso. Dice así: en el huerto del Edén, Dios instituyó esa unión. ¿Quién instituyó esta unión? Dios. Dice, en el huerto del Edén, Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana a fin de ser feliz. Y la humanidad, desde entonces, los seres humanos, dice, la practican y la legalizaron para darle firmeza. Puede decirse que el matrimonio es contrajurídico de una unión espiritual. Regale un fuerte aplauso.
¿Cuántos están contentos, hermano? Vamos a orar. Vamos a hacer una oración conforme aquí que está escrito. Y después, hermanos, amén, después del segundo, vamos al tercer paso. Hermano, gloria sea el nombre del Señor. Ellos, como hermanos y todos, van a hacer unos votos delante del Señor. Amén. Hoy van a estar para siempre. Por eso hoy que están en la riqueza. Amén, díganlo, hombre. Aleluya. Hoy que hay abundancia. Y cuando haya escasez, ahí no hay que. No, yo solo estuve contigo cuando tenía, mira. Pero ahorita, mira, ni a bicicleta llegas. Bye, bye. No. Hay votos delante de Dios. Vamos a orar. Y oiga la oración que está establecida en este libro. Vamos a orar. Dice así: Dios Padre nuestro, el gozo no puede ser perfecto. Si tú no lo perfeccionas, falta algo sublime en nuestras horas más felices. Óigalo. Si nos acompaña tu bendición, te suplicamos, por lo tanto, que así como el Señor Jesús estuvo en presencia en las bodas de Caná de Galilea, también ahora nosotros disfrutemos del gozo de tu divina presencia. Pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y de esta mujer que van a ser juramentados solemne delante de ti y de estos testigos, de modo que recuerda de esta hora santa, los fortalezcas y consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro, llene de felicidad estos momentos, Señor, y manifiesta tu presencia en estas bodas. Amén y amén. Regale un fuerte aplauso, hermano. Gloria a Dios. Y seguimos. Y dice: vienen, oiga bien, hermanos, vienen ante mí, ¿verdad? Por la infinita misericordia de Dios, como ministro de Cristo, para unirse, hermano Adonis, hermana Karina, delante de Dios, con los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso, oiga bien, serio. ¿Oyó? Un paso serio, solemne. Decidieron tomarse el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenta, sea, oiga bien, en riqueza o en pobreza, o en gozo o en tristeza, o en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida, aleluya, da, y en todo lo que quita, será el uno al otro fiel esposo y esposa, según lo ordenó Dios, hasta que la muerte, aleluya, los separe. Le dan un fuerte aplauso al Señor. Y dice: oiga pues la palabra de Dios escrita para su instrucción, para que tengan luz, hermano Adonis, hermana Karina, en su caminar. Oiga bien lo que dice, hermano, amén, estos pasajes, amén, para que ustedes lo pongan por. Dice así: maridos, oiga lo que dice la palabra de Dios. Maridos, amad, dice, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó en sí mismo por ella, para santificar, habiendo purificado él en él lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarlos a sí mismo una iglesia, oiga bien,
gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar, oiga bien, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Escuchó, hermano Donis? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie puede aborrecer jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, a los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5, hermanos, 25 al 33. Y el apóstol Pedro nos, de nuevamente, hermano, nos da el consejo a través de la palabra en primera de Pedro, amén, 3, versículo 7. Dice así: vosotros maridos, oiga bien, hermano, dice, igualmente vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Y oiga lo que nos dice en el libro de Efesios nuevamente, hermano, dice así: las casadas, oiga, hermano, estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, versículo 22 al versículo 24. De nuevamente, primera de Pedro 1, versículo 3, el consejo de la palabra: asimismo vosotros, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Mire, qué consejo, hermano, que Dios nos da a través de su palabra. Por eso usted aquí en adelante trata bien a la hermana, y usted tiene que sujetarse, amén, hacia el hermano Adonis, amén. Claro, mientras que él sea un varón de Dios, venga a la iglesia, sujétase. ¿Oyó? Porque usted es la ayuda idónea de él, amén, y usted es su compañera, amén, que ahora en adelante mutuamente, hermanos, estén siempre en, amén, en ¿cómo se llama de esto? En, ¿cómo se dice esa palabra? Sí, unión, pero hay otra palabra que siempre están en comunión uno con el otro. Por eso a veces el enemigo entra, porque no hay comunión, no hay de que se sienta uno con el otro. Mujer, ¿qué necesitas? O varón, ¿qué necesitas? Mire, estamos así, mire, estamos, necesitamos esto. Es muy importante la comunión uno con el otro. ¿Están aquí, hermanos? Porque aquí sí nos dice, aleluya, el consejo, hermanos, de la palabra de Dios. Así que vamos a dar el voto, amados hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor, pero bien fuerte. Voy a dirigirme primeramente a usted y dice: sí, lo prometo. Aquí dice usted: sí, lo prometo. Entonces hemos leído, hermano, las citas bíblicas de la palabra de Dios, amén. Ahora, amén, ustedes, hermano Adonis y hermana Karina, harán unos votos adelante, mire, de papá Dios, y adelante de las hermanas, de los hermanos, adelante de la iglesia. Hoy van a hacer un voto usted, hermano, y usted va a decir sí, amén, al final, amén.
Adonis, oiga bien, promete delante de Dios, en primer lugar, y de estos testigos, así como lo prometió ante las autoridades civiles, tomar a su esposa, amén, a la hermana Karina, por su legítima esposa, para vivir con ella, conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarla, hermanos. Promete honrarla. Promete consolarla y protegerla en todo tiempo de enfermedad y de salud. Y dice Dios, prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras viva los dos. Promete, hermano. Regale un fuerte aplauso. Fuertes aplausos, hermano. Ahora vengo con usted. Hermana Karina, venimos adelante de Dios y adelante de las hermanas, de los hermanos, ellos como testigo, como iglesia. Promete delante de Dios esto, hermano, estos testigos, así como prometió ante las autoridades civiles tomar a Adonis Herrera como su esposo. Promete, regale un fuerte aplauso. Lo tomará como su legítimo esposo para vivir con él conforme lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarlo, hermano, respetarlo, honrarlo. Promete, hermano, consolarlo y protegerlo en todo tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad, en adversidad, y mantenerse fiel a él mientras que los dos vivan. Promete, hermano. Regale un fuerte aplauso. Promete fuerte, hermano. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta noche, hermano? ¿Cuántos están alegres que Dios hasta aquí ha tomado el control, hermano? Qué bendición, y me siento tan honrado, hermano, delante de Dios, no merecedor, en cuya presencia de Dios estoy, de hacer este acto, hermano, santo delante del Señor. Por eso es algo sagrado este matrimonio que hoy ha sido presentado, oiga, hermano, adelante del Dios de la gloria. Así que hoy sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a nuestro Padre Celestial y a Cristo, que está sentado, aleluya, al trono, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahora bien, vamos a, no sé si trajeron sus anillos de personal, pero bueno, está bien. Entonces vamos a entregar, hermanos, amén, los anillos. A ver si los pueden sacar, hermano Donis, y lo pueden poner aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Acabé. Gloria sea el nombre de Cristo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, hermanos, sobre, amén, las entregas de los anillos, amén, a este matrimonio, hermanos. Es un símbolo, verdad, de que hermanos, que ellos se dejan respetar uno al otro. Pero a veces con anillos, sin anillos, hay gente que no respeta. Le quitan el anillo y lo guardan acá, pero bueno, verdad. Pero gloria a Dios, este es un símbolo de que ellos, hermanos, están comprometidos uno con el otro. Están aquí. Y que no se lo olvida. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ir en el segundo, amén, en el seguimos de manos. Entonces, en caso que, amén, en entrega de los anillos, amén, gloria sea el nombre del Señor. Dice así este libro, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Voy primero con el hermano Adonis. Con este anillo, hermanos,
Gloria sea el nombre de Dios. Representa la unión. Oiga bien, hermanos, representa, hermanos, que ustedes tienen un compromiso adelante de Dios, amén, a de que ustedes, amén, son un matrimonio adelante del Señor. Entonces, oiga, con ese anillo me caso, dígale ahí, contigo, uniendo mi corazón y mi vida, y a ti te hago partícipe de todos mis bienes. Agárrate a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. Voy a venir con la hermana Karina, lo mismo. Hermana Karina, pues en esta hora de la noche estamos delante de Dios, delante de los hermanos como testigos. Hoy también usted, amén, le va a poner este anillo a su esposo, símbolo de unión, amén, para que no se olvide que usted está casada, siempre está, si no se olvide, está soltera, perdón, que siempre está casada. Entonces este anillo representa de que ustedes tienen un compromiso del uno con el otro. Entonces repite estas palabras, dile a Doris, con este anillo me caso contigo, uniendo mi corazón y mi vida a ti, y te hago partícipe de todos mis bienes. Agarra ese anillo y le pongo ahí en su mano de hermano. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya, bien fuerte, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos están alegres en esta hora? ¿Cuántos están de verdad contentos, hermano, con el Señor? El paso siguiente, oiga bien, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a poner de rodilla, amén, acá en esta hora de la noche, a nuestros hermanos, amén, que están aquí presentes, y vamos a orar por ellos, hermanos. Amén, póngase de rodilla delante de Dios, amén. Y le pido, hermano, que levante su mano, amén, y extiéndalo por acá hacia ellos, amén, y vamos a orar. Gloria sea el nombre del Señor, esta oración. En señal de tu fidelidad a las promesas que has hecho, Señor amado, en esta hora venimos delante de ti, Dios eterno, creador y consolador del género humano, dador de toda la gracia espiritual, autor de la vida eterna, bendice a este hombre y a esta mujer, a quienes bendecimos en tu nombre, a fin de que abre esta mujer y quien bendices en tu nombre, a fin de que vivan siempre en paz, en amor, conforme a tus santos mandamientos. Y ordeno su hogar y su vida en armonía con su santa palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Dios Todopoderoso, que seas salvador y guía de sus almas inmortales, para que mediante la redención de nuestro Señor alcance gloria eterna. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ponga sobre sus pies. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Vuelvo a decir, ¿verdad? Me siento muy contento, hermano, de celebrar, amén, este acto tan especial, amén, tan algo grande delante de la presencia del Señor, de que hoy, hermano, Dios me ha permitido, amén, de presentar a mi hermano Adonis y a mi hermana Karina, amén, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Amén, hoy nos vamos a declarar marido
y poder. ¡Aleluya! Le damos fuerte aplauso al Señor, adelante del Padre, del Hijo, ¿y qué, hermanos? Y del Espíritu Santo, ¿qué, hermanos? De Dios. Le damos fuerte aplauso al Señor. Vamos a cubrir. Ponga su mano de aquí, su mano, donde está la niña. Lo primero de usted, hermano. Ponga su mano y usted su mano. Yo voy a hacer la última oración, hermano, y aquí finalizamos. ¿Están aquí, hermanos? Y les pido con toda su alma y su corazón que le piden a Dios que este matrimonio sea para siempre. Hago pasar a sus hijos, traigan a sus hijos acá también, por favor. Traigan acá, una hermana, apoyen a la hermana, traigan acá. Traigan al bebito, hermanos, aquí a la par de su papá, traiganlo acá. Mire, hermanos, qué bendición, qué familia tan linda. Y hoy vamos a reprender al diablo sus demonios. Amén. Que Dios cuida, este es lo que el diablo está destruyendo a nivel mundial. Pero hoy, hermanos, amén, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que la bendición del Eterno sea sobre esta familia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor amado, aquí estamos delante de ser. Yo no soy digno, Señor, de presentar, Señor, este matrimonio santo delante de tu presencia. Bendiga a Dios mío, mi hermano Adonis, Señor, bendiga a mi hermana Karina, bendiga a sus hijos, Dios. Padre bendito, que seas tú guardándolo en el hueco de tu mano. Que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los bendiga, los guardes, los mantengas firmes. Que el Señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirlo, hermano Adonis y hermana Karina, rica y abundantemente, y los calme de toda manera de su gracia y bendiciones espirituales. Que en este mundo vivan en su santo temor y en el venidero disfruten de la vida perdurable y eterna delante del Dios de la gloria. Padre mío, gracias te doy, Señor. Por favor, mi Dios amado, este privilegio, ¿verdad? Señor bendito, tú sabes que hasta acá me has ayudado en mi matrimonio. Y esa bendición, Señor, entre la lucha y prueba que he tenido y con esa fortaleza que me has dado, así te pido que los fortalezca y que los ayude. Lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi hermano Adonis, murió. Y también bendigo, Señor, con toda mi alma, a mi hermana Karina, Señor, de murió. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este gran privilegio y este momento tan especial que tú has dado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se puede dar un abrazo, ¿no? Y un beso, si puede. Fuerte ese aplauso, Dios. Yo no soy lo que me caso, hermanos.
pero es algo lindo, ¿no? El matrimonio. Y que Dios bendiga su vida a todos los hermanos que se congreguen en este lugar. Y los que no se congreguen, siguen adelante, siguen perseverando. Guárdense para Dios. El enemigo lo está jugando, está destruyendo todo. Así que vamos a culminar, y al final de todo, hermanos, a ver, voy a dejar un tiempo a mi hermano Adonis, o le pasará a la hermana Karina, y verdad, no sé qué tanto han preparado, si no hay nada, pues lo primordial es que venimos a, hermanos, a acompañarlos, a los hermanos de la fe. Y este es lo más lindo, hermano. Amén. Pero antes de dar el tiempo a mi hermano Adonis, no vamos a hacer el tiempo muy especial. Esto lo hubiéramos hecho cuando yo me subí, pero se me fue por el gozo que yo perdí. ¿Qué levantar qué, hermano? Las ofrendas de pies. Voy a hacer pasar a mi hermano, y después, hermano, voy a hacer pasar a mi hermano, a mí, que a un detalle que toca el teclado, que sube y que canta una alabanza.